El teatro silente, basado en el lenguaje del silencio como su nombre lo indica, se vale de los gestos acentuados y de una amplísima gama de sonidos que reemplazan el habla. Si una historia puede resultar difícil de contar con palabras, resulta más arduo expresar emociones con nada más que los cuerpos. Hay una tríada colombiana muy buena para lo silente. Estos tres actores han sabido llevar a la vida un pliego de angustias y pensamientos sobre la vejez en forma de teatro clown, con dos personajes que son motivados por los recuerdos. De ahí el nombre de la obra, el álbum. Pues este universo nació aquí con el que está detrás de Fito, ¿no? Con Diego Figueroa, precisamente salió. Estuvimos trabajando sobre la dramaturgia, sobre pues eso que nos inquietaba a nosotros, sobre el amor, las deudas bancarias, la soledad, la vejez, bueno, todos los ingredientes que pueden ver acá en el álbum. En la dramaturgia, como te decía, finalmente nos empezamos a cuestionar con Dieguito sí, qué nos angustia a nosotros como personas, ¿no? Dentro de nuestra vida, y empezamos a encontrar una cantidad de ingredientes y unos detonantes supremamente interesantes para el texto. Componer gestos ha de ser muy complicado, pero gracias a la armonía que existe entre estos tres gestores de lo silente, se logra una apuesta teatral que genera más que un puñado de risas. Afortunadamente he contado con dos grandes colegas, con dos grandes maestros actores también, cómplices finalmente de esto. Entonces uno primero es como esa armonía, ¿no? Esa cohesión y esa conexión que ha existido entre los tres. Pues hemos visto que pues desde esta apuesta un poco popular y también a través del clown le llega mucho a la gente. O sea, ¿le llega en qué sentido? En que no solo se divierte, es decir, no solo se ríe, sino que realmente sale un poco reflexiva y pensativa, ¿no? En torno al amor, en torno a la vejez, en torno a ese tema romántico posiblemente que uno haya tenido desde la infancia de tener a la mujer para toda la vida. Entonces, creo que se logra la premisa y con los públicos que hemos tenido ha funcionado bien, ¿no? Es una tragicomedia, entonces ese ingrediente trágico a la gente la pone un poco a reflexionar. Si quiere divertirse e involucrarse en una reflexión de la vida que le sorprenderá debido a la profunda conexión entre Fito y Lina, visite la sala del lindo universo del álbum.